muchos años de existir estos bonitos árboles, árboles que ya tienen más de 20 años, más de 40 años, bueno, en fin, no sé cuántos años, la verdad, pues, tienen de estar viendo aquí este bonito lugar, viendo cómo el río ha cambiado. En cada año va siendo diferente. Pues miren, la verdad que este río aquí está bastante amplio. Así que caminen conmigo. Ahorita acabo de tener un accidente. Resulta que por andar con zapatos metí uno adentro del agua. De suerte pues no andaba grabando a esa hora. Y miren cuánta leña hay acá. Estos árboles ya están secos. Saber qué habrá pasado, que se quebraron y se secaron. Y nadie se lleva la leña. Fuera allá por donde yo vivo, ya no hubiera nada de leña. Porque allá, como que hay más casas y todo eso, la gente necesita la leña. Y por eso, pues, es que ya no estuviera. Y en este miércoles, quiero decirles que hoy es el día de ir a implorar a los difuntos, pues hay que ir de todas maneras. Si usted puede ir, pues vaya, pues ese ser querido desde el cielo, pues se pondrá contento, se pondrá feliz. Bueno, yo quedando acá en este río, en esta parte del río, la parte baja, no quiero perder la oportunidad de grabar para ustedes, para que vean cómo es el río El Diamante en las otras zonas, porque este río tiene de largo como, bueno, quizás como unos 30 kilómetros desde donde él nace. Porque este río no llega hasta el mar. Bueno, sí llega, ¿verdad? Pero a través de otro río. Otro río que se llama Río El Rosario. Ay, disculpen si sale algo movido el video, pero es por el terreno ondeando, pues muchas piedras, resbalones por ratos, y así pues siempre se mueve la cámara y no sale tan estable el video, pero trato la manera de que se vea bien, que se vea bonito y que le guste. Esta peña es bastante alta, tiene como unos 20 metros de altura, pero lástima que no la pueden ver como yo la veo de alta, pues así estando ya presente uno acá, pues ve diferente las cosas, como que el ojo de la cámara pues no logra captar como ve el ojo humano.
Y hasta allá estaba una cueva. Esta cueva, pues yo siempre desde pequeño tuve la curiosidad de ir ahí a ver qué hay ahí, pero nunca me atreví a escalarla. Porque dicen que es bastante feo estar ahí. Porque ahí viven animales venenosos, me imagino. Y también por ahí viven los sopes, o los gallinazos, como le dicen también en otro lugar. Espero que les haya gustado esta caminata que he hecho en este día para llevarles este contenido a ustedes, amigos. Y esta es la salida de una quebrada. Una quebradita, miren, aquí llega y se une con el río El Diamante. Bien, espero que les haya gustado este video. Pues este video, si no lo hice en el mismo lugar de siempre, como he hecho todos los videos anteriores que tengo, ahora decidí venir hasta aquí abajo. Y miren, pues la verdad que he caminado mucho. Como pueden ver, ando sudando desde que he empezado a grabar. Pues, o sea, yo me esfuerzo en caminar y grabarles contenido porque yo sé que a ustedes les gusta. Ahí me disculpan, ahí pues que ando todo mal aquí, pues todo lleno de sudor, pues yo me siento contento pues porque les tengo un video nuevo y que lo van a poder disfrutar. Así que gracias por haber visto el video hasta el final, cuídense mucho y esperen otro video pronto. Bueno, no sé si pueda grabar video en el cementerio, no sé si voy a poder ir, pero si voy pues ahí les grabo uno, así que espérenlo mañana. Cuídense y hasta la próxima.
Lamentablemente, pues hay mucha basura aquí en las orillas de este río.